muy buenas gente de YouTube, nos encontramos en un nuevo vídeo. Esta vez tengo pensado iniciar una pequeña serie de vídeos para enseñarles a hacer sus packs de texturas para Minecraft. Ya que cuando yo hice mi pack mexicano la verdad no encontré muchos vídeos que explicaran paso a paso cómo hacerlo, sin embargo no puedo hacerlo en un solo vídeo ya que abarcaría mucho tiempo. En esta primera parte veremos cómo crear las carpetas necesarias, el programa que necesitamos instalar y cómo editar las herramientas. Comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es descargar el programa Paint.net, para esto les dejaré un link en la descripción, como siempre sin publicidad, en el cual ustedes darán clic y se comenzará a descargar e instalar automáticamente, es bastante sencillo. Una vez tengan este programa instalado, nos iremos al buscador y escribiremos porcentaje a peperata porcentaje y entraremos a la carpeta, después entramos a la carpeta .minecraft y a la carpeta versions. Aquí les aparecerán todas las versiones en las que ustedes han jugado, por supuesto ustedes elegirán en qué versión quieren hacer su pack de texturas, en mi caso la haré para la versión 1.16.1 pero el procedimiento es el mismo para cualquier versión. Ahora en este archivo Java daremos clic derecho y después le damos en abrir con WinRAR. Aquí dentro la primer carpeta que nos sale es la de assets, simplemente tenemos que arrastrarla hacia el escritorio. Tardará un poco ya que aquí dentro tenemos todos los archivos que vienen en el pack base de Minecraft, es decir el pack que editaremos. Ya que movimos la carpeta assets, daremos clic derecho en el escritorio, nuevo y carpeta. Se nos abrirá una carpeta a la que ustedes le pondrán el nombre que quieran, no es necesario que tenga el nombre final de tu pack de texturas ya que aquí solamente editaremos, al final de esta serie de vídeos, sí que le pondremos un nombre al pack de texturas, pero por ahora puedes ponerle cualquier nombre. Ahora arrastramos la carpeta assets dentro de esta nueva carpeta que creamos, sin embargo aún falta agregar dos archivos muy importantes para que nuestro pack de texturas funcione, los cuales son un archivo msmeta y una imagen en formato jpg. No se preocupen, estos dos archivos los sacaremos de cualquier otro pack de texturas que tengamos, si no tienen uno les dejaré en la descripción mi pack de texturas mexicano para que lo descarguen y puedan tener estos dos archivos, una vez aclarado este punto seguiré mostrándoles qué deben hacer. Van a entrar a la carpeta del pack de texturas mexicano o del pack que hayan escogido, luego copiarán los dos archivos que les mencioné y los pegarán en la carpeta del pack de texturas que vamos a crear, esto sería todo respecto a las carpetas. Ahora pasaremos a editar las herramientas. Abrimos el programa Paint.net y nos aparecerá esta interfaz con varias funciones útiles que ocuparemos. Primero nos tenemos que ir a archivo, luego abrir, escritorio, entramos a la carpeta de nuestro pack de texturas, assets, textures, y por último ítems. Aquí dentro buscaremos todos los ítems que queremos editar, en mi caso elegiré las herramientas de hierro pero ustedes pueden escoger herramientas de cualquier material o incluso cualquier otro ítem como manzanas, zanahorias, etc. Ya que elegimos todos los ítems que queremos editar nos aparecerán de esta forma, como ven son muy pequeños así que simplemente daremos control más, o con la lupa que tenemos abajo a la derecha para que se vean más de cerca. Ahora hay que comenzar a colorearlas, para esto les enseñaré diferentes maneras de hacerlo. La primera será seleccionar el lápiz y con la paleta de colores que tenemos elegimos el color que queramos, podemos también darle en más y aquí nos aparecerán varias líneas que podemos ir moviendo hasta encontrar el color que vamos a ocupar. Y bueno así es como me terminó quedando el pico, en cuanto a la pala les mostraré otra forma de cambiarle el color, para esto nos iremos a ajustes, matiz y saturación y nos aparecerán estas tres líneas que podemos ir moviendo hasta encontrar el color que queramos, la primera es para cambiar el color, la segunda para cambiar la intensidad y la tercera les recomiendo no moverla ya que cambia la iluminación. Ustedes simplemente muevan estas líneas hasta que encuentren el color deseado, en mi caso la haré de un color azul. Con la espada haremos prácticamente lo mismo, con la diferencia que cambiará de color la espada entera, ya que como ven únicamente cambia la madera, así que para eso nos iremos a ajustes y le damos en sepia, nos quedará de esta forma y ahora sí podemos ir de nuevo a ajustes y luego matiz y saturación. De esta forma logramos conseguir que cambie toda la espada a un solo color.
Ahora con la asada haremos algo un poco diferente, por si no lo saben el tamaño de las herramientas en Minecraft es de 16x16 píxeles, mientras más píxeles se verá con mejor definición, para esto nos iremos a imagen y cambiar de tamaño, y donde dice anchura y altura los cambiaremos de 16 a 32. Como ven está un poco borroso, así que tendré que colorearlo, de cualquier forma esta técnica es un poco más avanzada y la verdad yo no soy bueno haciéndolo ya que no tengo paciencia para estar coloreando, pero quería mostrárselos por si ustedes quieren intentarlo. Una cosa que olvidé hacer mientras grababa el video era mostrarles que se puede cambiar la forma de las herramientas, para esto simplemente tienen que colorear los píxeles que quieran y darle una forma diferente. En el próximo video le cambiaré la forma a algún ítem para que no les quede ninguna duda. Y bueno, así es como me terminó quedando, como les dije no soy muy bueno haciéndolo pero no importa, en cuanto a la hacha, esa la dejamos tal y como está solo para que vean que esto funciona y cuando entremos al juego la hacha no estará editada pero todo lo demás sí. Ahora hay que guardar todo, para eso nos vamos a archivo y guardar como, luego le damos aceptar. Así lo haremos con todos los archivos. Si hicieron muchos puede darle en archivo y guardar todo para que sea más rápido. Ahora que tenemos todos los ítems guardados, lo siguiente que debemos hacer es meterlos a la carpeta de packs de recursos de Minecraft. Para esto escribiremos nuevamente porcentaje a peperata porcentaje, abrimos la carpeta .minecraft, y buscamos la carpeta resource packs, esta carpeta la moveremos al escritorio para que sea más fácil. Tardará entre 30 segundos y unos minutos dependiendo de la cantidad de packs de texturas que tengamos descargados. Después simplemente copiamos nuestra carpeta donde estamos editando y la pegamos en la carpeta resource packs, es muy importante que no borren ninguna de las dos carpetas para que sirva como copia de seguridad en caso de que borremos una por error podamos tener la otra de respaldo. Transición mamalona, bueno finalmente abrimos nuestro launcher pirata favorito o si lo tienen comprado pues también funciona, en mi caso uso el T-Launcher, esperamos a que inicie y creamos un nuevo mundo o si quieren pueden usar también un mundo que ya tengan hecho. Una vez dentro nos vamos a opciones, packs de recursos y le damos en abrir carpeta, nos vamos al escritorio, resource packs y arrastramos la carpeta de nuestro pack. Nos pedirá un permiso para usar estas texturas, le damos que sí. Como ven nos sale del lado de disponibles, le damos clic para que se pase al lado de seleccionados, y le damos aceptar. Como pueden ver aquí tenemos todas las herramientas que hemos editado, aquí terminamos la primera parte de esta serie. Evidentemente es la parte más tediosa ya que aprendimos a hacer carpetas e instalar el paint.net, pero en las siguientes partes iremos directamente a editar bloques, mobs, sonidos y varias cosas más, así que estén pendientes al canal, dejen su like y sus dudas en los comentarios, y suscríbanse si es que no lo están, ya que quiero compartirles lo que aprendí mientras realizaba mi pack de texturas mexicano. Y bueno sin más que decir, adiós bye.